Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Después de 2 días de importantes presentaciones de los directivos del Ministerio de Educación sobre los retos y las proyecciones de la educación general cubana para el próximo curso escolar, pues desarrollaremos hoy una mesa redonda en la que estaremos buscando respuestas a la mayor parte de las opiniones, las interrogantes que ustedes nos han hecho llegar a través del correo electrónico, las llamadas telefónicas o sus comentarios en los sitios web de la mesa redonda y de Cuba Debate. Esta mañana estuvimos desarrollando un amplio intercambio en el sitio web Cuba Debate, un foro de debate con varios directivos del Ministerio de Educación y las opiniones de los internautas que se comunicaron con el sitio web, y ahora pues estaremos acercándonos a varios de los temas que más se reiteraron en sus opiniones a lo largo de los últimos días. Tengo el placer, como ustedes vieron en la presentación, de que nos esté acompañando hoy nuevamente en nuestro panel la doctora Ana Elsa Velázquez Covilla, ministra de Educación de nuestro país. También está con nosotros la doctora Margarita McPherson Sayú, viceministra de Educación, la compañera Janet Hernández Pérez, directora provincial de Educación en La Habana, y hoy se incorpora con nosotros a este panel la compañera Sara del Pilar Videl Pita, directora de Ventas Minoristas y Registro de Consumidores del Ministerio de Comercio e Interior, por la relación que tiene esta institución con los uniformes escolares, uno de los temas que más fue pues analizado y de mayores opiniones a lo largo de estos días por parte de ustedes. Me acompaña como cada jueves en nuestra mesa redonda también la colega Isa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, que han estado siguiendo sus opiniones y comentarios a través de la web. Quiero dar la bienvenida en el estudio a los viceministros, directores del Ministerio de Educación, también representantes de los ministerios de Cultura, del INDER, del Ministerio de Salud Pública, otras instituciones que tienen que ver con la educación general en nuestro país, y también a los representantes de las organizaciones estudiantiles, la Unión de Jóvenes Comunistas y el sindicato, que están esta tarde aquí con nosotros. Los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda sobre la educación general en Cuba. Que como toda Cuba percibe incrementar la calidad del proceso docente educativo en el venidero curso escolar. Para ello insiste en la superación permanente del claustro de profesores y en la organización de cada centro educacional para una mayor y mejor formación integral de los educandos. Preparamos a través del seminario nacional, seminario provincial que se hizo, en los seminarios municipales, en los seminarios a nivel de escuela, y se diseñó un grupo de acciones para ir instrumentando desde el inicio del curso escolar. Dentro de las acciones que nosotros hemos venido realizando para la instrumentación de esta nueva resolución o adecuaciones, es precisamente la preparación de las estructuras de dirección de las escuelas. En estas adecuaciones juega un papel muy importante que cada director de escuela, con todo su consejo de dirección, dígase jefe de ciclo, de departamento, de grado, estén preparados para instrumentar en cada uno de los centros todas estas adecuaciones, que no implican estas adecuaciones que se deje de trabajar la doble sesión, que no implica que se elimine la merienda escolar, es decir, que se mantiene todo como lo teníamos hasta el momento, lo que requiere de más tiempo para que el maestro se prepare. Los ajustes previstos en todas las enseñanzas, sobre todo en la secundaria, que es la que más transformaciones experimentará, se prevén continuo para que favorezcan tanto a estudiantes como maestros y monitores y garantizar una mayor asistencia a las actividades extraescolares. El cambio fundamental en la secundaria básica está en el horario del almuerzo escolar, donde los estudiantes de secundaria básica pueden ajustarse a una de las tres alternativas que indica la resolución, o almorzar en la escuela, porque los padres le lleven el almuerzo a la escuela, o a la merienda escolar, que se mantiene la merienda escolar para todos aquellos estudiantes que los deseen, fundamentalmente aquellos que viven distantes de la escuela, que viven en zonas rurales, y la otra alternativa que da la resolución es de todos aquellos estudiantes que tengan condiciones para ir a su casa a almorzar, que puedan hacerlo también. Es decir, que se va a aplicar en el horario del almuerzo, del mediodía, tres variantes en una misma escuela. Para este curso, el preuniversitario Raquel Pérez, enclavado en la capital de la joven provincia, exhibirá sus mejores galas, gracias a la ampliación del importante plantel, que estará ahora en condiciones de recibir una mayor matrícula, por lo que ya alumnos y profesores no tendrán que andar dispersos por el municipio.
municipio como antaño. A pesar de los serios problemas que enfrenta el territorio con la cobertura docente, se han tomado alternativas que permitirán que los 286 planteles abran sus puertas este primero de septiembre. Desde Mayabeque, Pablo Alfonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Mayabeque es uno de los territorios más jóvenes del país y que también pues ya está listo para comenzar el curso escolar el próximo lunes con, como se señalaba, nuevas instalaciones o ampliaciones de algunas instalaciones, todas las flexibilidades puestas en práctica en cada uno de los centros docentes y también el reto, como se decía, de la necesidad de más profesores en ese territorio. Les propongo ahora escuchar algunas de las llamadas telefónicas que ustedes nos hicieron durante martes y miércoles a nuestra mesa redonda y que tienen que ver con algunos de los temas más frecuentes en sus opiniones a nuestro programa. María Pérez, de la provincia de Pinas del Río, municipio de Guane. Estamos a día de comenzar el curso escolar y tengo una inquietud, los niños todavía a esta altura, un 30% de los niños todavía no tienen el uniforme escolar en sus manos. Le hablo de preuniversitario, he llamado a todo a municipio, he llamado a comercio y la respuesta es que sí, que van a venir, que lo van a dar y hasta ahora nada. Inés María Angulo Domínguez, municipio Centro Habana. Desde la semana pasada, y esta continúa la misma situación, es en cuanto a los uniformes escolares, que existen tallas muy grandes, sobre todo para el nivel secundario. Tallas 40, no hay camisas. Marlene Acosta, municipio de Boyero, provincia de Habana. Estoy en todas las tiendas del municipio de Boyero buscando uniforme y nada más que se encuentra Saya. Y la niña no tiene para empezar el curso, ¿qué pudiera hacer? Y Dania Pereda, del municipio de Guantánamo. Yo tengo una duda sobre el horario docente ahora, a que a partir de este curso se va a comenzar a implementar de una nueva forma, atendiendo a la organización escolar. Y es sobre el turno de formación vocacional. Bueno, son algunos de los temas que ustedes estuvieron pues comentándonos a través de la vía telefónica, también lo hicieron en nuestro sitio web y ahí Saevia nos tiene algunos de sus comentarios ahora en la mesa redonda. Sí, gracias. Buenas noches. Ante todo, hay que decir que muchas personas a través de Cuba Debate, el sitio de la Mesa Redonda y mediante correos electrónicos han agradecido la información que se ha estado dando en estas dos mesas redondas. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las inquietudes que más se repiten en sus comentarios. Vamos a ver. La primera inquietud es de Héctor Hernández. ¿Qué nos pregunta Héctor? ¿O qué nos dice? Dice, mi nieto que entra ahora en el preuniversitario en Playa, donde también vivimos, tiene la talla M de camisa y la 32 de pantalón y no lo conseguimos en ninguna tienda del municipio ni de otros lugares. ¿Pudieran orientarme cómo hacer para que él pueda asistir con uniformes en su primer día de clase? Dice Héctor. Otra inquietud, que también está ligada a los uniformes, uno de los temas que más se plantearon en los sitios web y en los correos electrónicos. Dice M. Marzán, ¿por qué en Santiago de Cuba no hay todavía uniforme para preescolar en las tiendas? No sé si las demás enseñanzas están en igual situación. Y los revendedores los tienen en la calle a 100 pesos el uniforme. Otro comentario. Diana, en este caso, me preocupa la situación de la distribución del uniforme escolar para los niños de quinto grado en el municipio Mayarí, provincia de Holguín. A solo 3 días de iniciar el curso y aún no se han vendido short largo. Se vendieron una pequeña cantidad a finales de junio y tallas muy grandes. Vamos a otra inquietud de otra persona que se comunicó con los sitios web. En este caso, Yamilka Álvarez Ramos dice que una de las dificultades que hay que acabar de resolver, dice ella, al menos en Guantánamo, es la irregularidad que hay cada año con la venta de los uniformes escolares. Y ella decía que ayer, 27 de agosto, no tenía en sus manos el uniforme para su hija, que es de nuevo ingreso en la enseñanza preuniversitaria. Ha recorrido varias veces las tiendas y no encuentra el uniforme. Y en algunas solo había para varones, otras sayas nada más, o en otras tiendas ningún uniforme para nadie. Y otra inquietud, en este caso vamos a ver de Carlos, la última inquietud de este primer momento, que dice, tengo una duda sobre el horario. ¿Después de las 4 es obligatorio que los niños estén en la escuela o es según la voluntad del niño? ¿Los profesores tienen que trabajar este horario después de su jornada de 8 horas?
Hasta aquí, Randy, esta primera ronda de comentarios. Gracias, Aixa, por traernos estas opiniones hasta nuestra mesa redonda. Dos temas que tienen varias opiniones: el uniforme escolar, que ha sido el tema más reiterado en sus comentarios, y también el tema de la flexibilización de horarios, su implementación, cuáles son las características que va a tener. Por eso habíamos invitado a la compañera Sara del Pilar, directora de ventas minoristas y registro de consumidores del Ministerio de Comercio e Interior, dada todas estas inquietudes, Sara, que hay con el tema del uniforme escolar. Varios territorios, ha hablado Holguín, Santiago, Pinar, Guantánamo, es decir, hay inquietudes de varios territorios. ¿Cuál es la situación que se ha dado con el uniforme escolar? ¿Qué política se ha seguido en la distribución del uniforme? ¿Qué recomendaciones darle a los padres para encontrar una solución al problema del uniforme de sus hijos? Sí, buenas noches para todos, y primeramente explicar que para este año 2014-2015 se pusieron en práctica un conjunto de medidas para ir paulatinamente acercándonos un poco a la situación del uniforme escolar en cuanto al tallaje. Nos podemos dar cuenta que ninguna de las inquietudes que están, han sido expuestas aquí, ha sido que no existe el uniforme. El uniforme existe en cada uno de los territorios, fue demandado por primera vez por los grupos empresariales de comercio bajo la entrega del nivel de actividad de educación. La venta empezó de forma gradual en cada uno de los territorios, en la medida en que fueron recibiendo la necesidad ya para irle dando respuesta a la población. Los primeros bonos entregados tenían que ver con la enseñanza primaria, con la enseñanza preescolar, inicialmente empezó de forma gradual. Dentro de las medidas, y una de las medidas importantes, es que por primera vez cada uno de los estudiantes recibirán un uniforme escolar, excepto los grados terminales. O sea que el preescolar empieza con dos uniformes y el primer grado recibe también un uniforme. Que la venta es extendida hasta el 31 de diciembre, es otra de las medidas importantes que se han ido implementando durante este año. Expliqué anteriormente que por primera vez los grupos empresariales de comercio elaboran la demanda por curvatura de tallas. Es un proceso realmente bien complicado, porque no puede ser aún un traje a la medida como queremos nosotros los padres, que nuestros hijos lo tengan, lo puedan adquirir de esa manera. Pero sí se han adoptado medidas en los territorios que han permitido atenuar la situación con respecto al tallaje. Los atelieres, la red de atelieres en diferentes territorios, la puesta en puestos de mando se han establecido, por ejemplo, aquí en La Habana, para la compañera de Boyeros y de Centro Habana. Hay un puesto de mando establecido en la empresa provincial de comercio, que salió publicado los números telefónicos en el periódico Granma del sábado 23 de agosto, donde se explican los números y le explican a los consumidores dónde, en qué tienda pueden adquirir el uniforme escolar de la talla que necesitan esos estudiantes. O sea, son medidas que territorialmente se han ido estableciendo. Quiere decir que usted no está únicamente suscrito a cumplir o circunscrito a cumplir la compra del uniforme en el municipio donde reside. Puede ir incluso a un municipio cercano. Exacto. Y comprar con el bono. Exacto. Puede ir a un municipio cercano y adquirir el uniforme con ese bono emitido por esa escuela, aun cuando sea en Boyero, lo puede comprar en Centro Habana, en Plaza, en el municipio donde esté disponible la talla, cuando llame a su puesto de mando y le diga, bueno, está en tal municipio, usted desea que se lo traslademos nosotros o usted va a buscarlo, porque es posible que esa persona, por ejemplo, trabaje en Centro Habana y un momento sale en la hora de su almuerzo y va y adquiere el uniforme escolar para su hijo. O sea, son medidas que se han puesto en práctica, porque para nadie es un secreto que es un problema aún no resuelto, un problema en estudio todo el tema del tallaje, porque es elaborado esa demanda sobre cifras estadísticas. Como bien usted explicó al principio, además soy la directora del Registro de Consumidores, y es uno de los datos importantes, las informaciones importantes que se utilizan para la elaboración de la demanda. Son varias variables que intervienen en este proceso de elaboración de la demanda del uniforme escolar. Imagino que uno de los procesos más difíciles deba ser, sobre todo para los muchachos que entran al preescolar, los que entran al primer grado, que no hay una estadística real de su peso, de su talla, como lo pueden tener quizás en el que está en la escuela, ¿no?
Exacto. No es la misma estadística con la que contamos para los niños, por ejemplo, que están en vías no formales o los que no acuden a vías no formales. Los que están en círculos en los círculos, por ejemplo, sí se cuenta con esa estadística, muy bien identificados, porque además, en lo personal, reconozco que es un tema bien ganado. Mi hijo está en círculo infantil y salió de círculo infantil con su bono entregado, muy bien por su círculo, y además la escuela a la que le correspondía. Pero no sucede así con los niños que no se encuentran incorporados a esta enseñanza de círculo infantil. Es una estadística, como bien expliqué. Además, otro de los aspectos, por ejemplo, La Habana tiene características diferentes al resto del país. La Habana recibe estudiantes de otros territorios que se trasladan en el proceso de las vacaciones, y la demanda de esos niños salió por su territorio. La Habana también recibe estudiantes que se incorporan de otros países porque vienen o bien a cumplir una misión al país o porque vienen a residir de forma permanente al país. Y esos niños tampoco están en la demanda, lo que no quiere decir que no se les garantice un uniforme escolar. A todos se les garantiza un uniforme escolar. Es una de las conquistas importantes de nuestra revolución y por la que nosotros abogaremos por irla perfeccionando gradualmente. En el caso de estas inquietudes que hemos recibido de municipios como Mayarí, Guánen, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Guantánamo, ¿qué sugerirle a esas personas, cómo orientarlos desde las direcciones de comercio de esos territorios? Bueno, a esas personas le pedimos que se acerquen a la empresa provincial de comercio de su territorio, de su municipio, que tienen que buscar dónde está la talla, dónde está disponible la talla del uniforme escolar que requieren sus hijos, que está en el territorio. Hoy no hemos reportado ninguno de los territorios que tenga ausencia de uniforme escolar. Los problemas identificados son con el tallaje. En este caso, usted señalaba que hasta el 31 de diciembre este año va a estar abierto. Eso sobre todo va a beneficiar a los estudiantes de los grados continuantes, porque los que entran por primera vez a la enseñanza necesitarán tener uniforme para el primero de septiembre. ¿Ya está garantizada también esa extensión en todos los territorios del 31 de diciembre, que se pueda adquirir los uniformes, los que no necesitan ahora con urgencia hacerlo? Esa medida está implementada, que desde que inició la venta del uniforme está extendida hasta el 31 de diciembre. Todos los inventarios que estaban disponibles, además, en las tiendas seleccionadas para la comercialización del uniforme escolar, lo pusieron a la venta y se mantiene hasta el 31 de diciembre sin ningún tipo de dificultades, con su bono, que una de las medidas importantes y a petición de los consumidores fue precisamente que el bono no definiera una talla. La talla la define el padre cuando va a hacer la adquisición del uniforme en las tiendas seleccionadas para ello. Porque ciertamente es una demanda que transita por un año, un periodo largo, donde los niños cambian o disminuyen de peso o aumentan, además de los procesos naturales del desarrollo de nuestros niños. Es imposible que nosotros podamos predecir cómo se va a encontrar ese niño, en qué condiciones físicas se va a encontrar ese niño para adquirir el uniforme escolar. El bono antes decía la talla y precisamente a la hora entonces de efectuar esa compra, el niño no usaba una talla 4, usaba una talla 6 o una talla 8, y es por ello que se eliminó del bono el tema de la talla. Y que se han ido buscando maneras de flexibilizar todo este proceso de entrega del uniforme escolar, pero evidentemente, como usted decía, es un proceso complejo y todavía hay deficiencias que atender. Lo que usted confirma es que no hay ausencia por cantidad de uniformes, sino el problema está en el tallaje, y que hay orientaciones a cada dirección de comercio en la provincia y en los municipios para encontrarle solución a los padres en este tema. Exacto, sin ningún tipo de dificultades. No obstante a eso, nosotros hacemos un monitoreo diario con las dificultades que han ido presentándose con los temas de tallaje, y nos mantenemos en el control hasta que cese definitivamente la venta del uniforme escolar en el 31 de diciembre. Los territorios con dificultades se comunican con nuestro organismo y nosotros, de conjunto con la industria, de conjunto con el Ministerio de Educación, porque es un proceso
que lo hacemos los tres organismos y lo hemos iniciado y lo estamos perfeccionando de conjunto los tres organismos, guiados por sus tres ministros, los titulares de los tres organismos, y estamos para darle solución a cada uno de los aspectos que puedan ir surgiendo, porque como bien expliqué, es un proceso que necesita perfección. Este es un tema sin dudas que ha causado muchos comentarios. El día 1 de septiembre creo que va a ser la prueba definitoria de hasta dónde se logró pues llegar. Exacto. Con los uniformes escolares a todos los estudiantes. Ese día habrá que ver, bueno, sobre todo para los años que comienzan, cómo está la situación del uniforme escolar y este tema, además de su propio de su propia existencia, pues también siempre genera varios comentarios, viceministra Margarita, sobre el tema del uso correcto del uniforme. Por ejemplo, hay una compañera llamada Fela de 10 de octubre que llamó a nuestra oficina, que decía que plantea que quiere que hablen del uso correcto del uniforme, que es un aspecto muy importante. Creo que el 1 de septiembre, como decía, va a ser un momento definitorio en saber hasta dónde logramos la cobertura del uniforme escolar, pero también en cómo seguir insistiendo en este tema del uso correcto del uniforme. ¿Qué sobre eso se ha planteado el Ministerio de Educación? Sí, bueno, buenas tardes, Randy, y a toda la teleaudiencia y radioaudiencia. Bien, como tú planteas, es una situación en que el Ministerio de Educación le sigue prestando especial atención, porque yo creo que es importante. Nosotros logramos en este curso escolar realmente elevar la calidad en el uso del uniforme en muchas escuelas. Nosotros tenemos que seguir atendiendo todavía determinadas manifestaciones no adecuadas en el uso del uniforme, fundamentalmente en los preuniversitarios, educación técnica y profesional, y creo que es importante que sí mantengamos lo que hemos planteado en relación con el uso correcto. En primer lugar, nosotros estamos enfatizando en que el reglamento escolar se mantiene en cuanto a los requisitos y reglamentaciones que hemos establecido para el uso del uniforme. No ha habido ningún cambio en esa dirección. En las escuelas la exigencia en relación con el uso se tiene que mantener, y nosotros de conjunto con la familia, en un trabajo muy estrecho, en función de que no se produzcan transformaciones en el uniforme escolar, que realmente su uso sea como está establecido en la norma de construcción de esa prenda. Nosotros estamos también enfatizando en la necesidad de que no se acompañe el uniforme con atributos exagerados en el caso de las muchachas, de las niñas. En los varones hay incluso un comentario en relación con el pelado de los varones, y nosotros sí estamos manteniendo que se tiene que trabajar en cada una de las escuelas en función de que el uso del uniforme sea como nosotros hemos establecido. Yo creo que eso ha sido una ganancia. Hemos dicho y repetimos que con el uso correcto del uniforme también hay una evidencia y transparencia, y además evidencia de cómo es el comportamiento de un alumno. Hemos dicho que cuando un alumno utiliza correctamente el uniforme es evidencia de responsabilidad, de una actitud adecuada ante el estudio, de un cumplimiento adecuado de sus deberes. Y por tanto yo creo que tenemos que seguir abogando porque esto sea una de las cuestiones esenciales que trabajemos nosotros en cada una de esas escuelas. Los consejos de dirección tienen que mantener la exigencia que hemos tenido en relación con esto para darle continuidad precisamente a que esta preocupación que ocurre con el tema del uniforme escolar sea una evidencia de que la escuela también crece cuando todos sus estudiantes utilizan esta prenda adecuadamente. Y por supuesto, a partir del 1 de septiembre habrá una comunicación directa entre el Ministerio y el Ministerio de Comercio Interior para estas dificultades que puedan aún subsistir en el tema del uniforme. Ahora, hay otro asunto, viceministra, que también ha tenido varios comentarios, y es el tema de la flexibilidad, que es uno de los elementos novedosos que tiene el próximo curso escolar, la flexibilidad en el horario, tanto para alumnos como profesores. Había una persona que preguntaba si los estudiantes tenían que permanecer después de las 4:30 obligatoriamente en las actividades opcionales que se iban a hacer en las escuelas, si los profesores tenían que hacerlo también. Y hay otra persona, Yaima Rodríguez, que llamó a la mesa redonda y pregunta que si el profesor que se acoge a la merienda escolar tiene que permanecer en la escuela sin horario de descanso, sin poder salir del centro, o puede tener una posibilidad más flexible en ese horario de almuerzo. ¿Qué explicar sobre esta flexibilidad? ¿Qué orientaciones pues reafirmar para todos nuestros televidentes y radiantes? Bueno, yo creo que es importantísimo lo que hemos estado planteando en los dos días anteriores de mesa en relación con las adecuaciones, que se concibe con un aspecto importante
en cuanto a la organización escolar con mayor flexibilidad. Yo creo que es importante tener claro en este aspecto que estamos dando flexibilidad para que todas las actividades de carácter docente, educativas y sociales se puedan organizar en la escuela a partir de su realidad, de su diagnóstico, tanto interno como el diagnóstico del Consejo Popular donde está enclavada la escuela. Es indiscutible que si yo trabajo en función de las potencialidades que tengo y hemos dicho que la escuela se organice ubicando las asignaturas en una sesión tarde o en la sesión mañana, en dependencia de su realidad, ahí la flexibilidad está en cómo en cada una de las escuelas, en dependencia de su cobertura y de las características que tiene, se puede organizar. Flexibilidad no puede ser indisciplina, flexibilidad no puede ser espontaneidad. Flexibilidad en la organización escolar significa mucha exigencia, planificación, coordinación y cumplimiento estricto de todas las actividades que están programadas. Si yo digo que es flexible el horario, no puedo decir que voy a incumplir con el plan de estudio que está establecido. Ahora bien, el horario que del almuerzo en los profesores, estamos diciendo que es una hora y media y le estamos dando la responsabilidad al equipo de guardia para que la asuma de manera importante el día que le corresponda. Sí, en ese tiempo el resto de los profesores pueden moverse. Utiliza su hora y media y si tiene necesidad de resolver determinada actividad, pues puedo hacerla. No tiene que estar necesariamente en la escuela. Porque estarían los de guardia al frente de la escuela. Con la responsabilidad de ese horario. Así ¿y después que, de las 4:30 qué pasaría? Después de las 4:30 eso también depende. Nosotros hemos dicho que la escuela sea un centro cultural más importante de la comunidad y que tenemos que garantizar en la formación integral de nuestros estudiantes las posibilidades de desarrollar actividades con los instructores de arte, actividades deportivas, actividades de carácter político también, de carácter histórico. Y yo puedo en mi escuela, en dependencia de mi plan de estudio, de mi cobertura y de mi matrícula, planificar después del horario docente determinadas actividades. Alguien pregunta que si es obligatorio. Yo creo que toda actividad que se planifica en una escuela tiene una intencionalidad desde el punto de vista de la formación integral del alumno. Y por tanto, si se planifica, es con la intención de que todos los estudiantes participen, que compartan con sus docentes, que la familia también los pueda acompañar. Por tanto, yo creo que no debemos detenernos en empezar a regular si tengo que ir o no tengo que ir. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo se está desarrollando la escuela, cuáles son las actividades que está promocionando, cómo están participando los organismos de la comunidad, qué posibilidad tiene incluso la propia familia de incorporarse junto con sus hijos a esas actividades. En la misma medida que sea más atractiva la actividad también. Exactamente. Hará más y por tanto llegará el momento la participación. En que no nos centremos en pensar si tengo que ir o no tengo que ir, sino que es importante que vaya. Creo que eso es lo más objetivo que tenemos que ver. Y eso dependerá, Randy, de las características de cada escuela, de su entorno, de sus posibilidades, porque no podemos establecer ahora horarios. Sí, estamos diciendo que ahí precisamente es donde está la flexibilidad. Y hay una inquietud también con relación a la formación vocacional y al horario. Como hemos dicho, es flexible y hemos dado la posibilidad de que estas actividades se puedan organizar de manera unida en una sesión. Pero si yo organizo mi escuela y en un momento determinado tengo que hacer otra distribución, es posible. No puedo verlo como una camisa de fuerza. El director tiene muchas variantes a las que puede acogerse. Para organizar eso, lo que sí es importante en esto de la formación vocacional y orientación profesional, y es lo que hemos planteado a todos los cuadros de dirección de las escuelas, que debemos abogar por esta variante de organizarla. No es obligatorio hacerlo de esa manera, pero es la mejor manera, porque es el que más espacio me da para poder compartir en un centro laboral, para desarrollar con mejor efectividad un círculo de interés, para que puedan desarrollarse actividades vocacionales mucho más profundas y que se puedan hacer además con sistematicidad. No puede ser que la flexibilidad me lleve a que yo planifique actividades que después no realice. Lo más importante es que yo planifique todas las actividades con la convicción de que mis estudiantes participarán en cada una de ellas y que estoy contribuyendo a su formación integral. Por tanto, yo creo que debemos verlo desde el punto de vista del diagnóstico de cada escuela y que cada escuela aboga por cumplir por el plan de estudio y que no se dejen de desarrollar ninguna de estas actividades. Gracias, viceministro.
Este viernes en la mesa redonda, Cuba frente al ébola y otras enfermedades transmisibles. Reconocidos directivos y especialistas del Ministerio de Salud Pública comparecerán este viernes en la mesa redonda para brindar información sobre la situación epidemiológica del ébola y las medidas tomadas en Cuba para enfrentarla, así como sobre los riesgos de la presencia en el país del dengue, chikungunya, cólera y otras enfermedades transmisibles. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de la emisión del día. Bueno, por supuesto que otros temas también han sido abordados por ustedes en sus comentarios, la situación de constructiva de las escuelas, la base material de estudio, la formación de los maestros y profesores, y sobre eso les propongo escuchar algunos comentarios, algunas opiniones que Aixa Evia ahora mismo nos hace pues llegar aquí en esta mesa redonda desde su sección de internet. Efectivamente, acompáñenme a ver las inquietudes de ustedes. Vamos a ver a la primera inquietud en el día de hoy. Armando dice, me gustaría saber por qué en mi municipio llevan varios años las PC y los televisores de 29 pulgadas rotos sin solución, los de las escuelas, por supuesto. Y pregunta Armando, ¿por qué Copestel no previó un nivel de rotura? Otra inquietud. José Miguel Vázquez Rodríguez dice, la escuela primaria Eusebio Guiteras de Cuba y Compostela en la ciudad de Matanza necesita una reparación total y cambio de sus muebles escolares que no le llegan. Otra pregunta de ustedes, vamos a ver. Betty, dice ella, en Güines se están poniendo ventanas y puertas a varias escuelas, pero tenemos un centro como la primaria Renato Guitar que necesita un arreglo capital. Veamos otra preocupación. En este caso es de Máximo, que dice, deseo una respuesta sobre la situación de la secundaria básica del reparto Barbosa, Amistad Cuba-Venezuela, en el municipio Playa. Dice Máximo, no hay agua potable ni cómo descargar los baños, las mesas y las sillas están en un estado deprimente, al igual que las pizarras, la maleza es abundante en los alrededores y además, en el caso de la escuela primaria de ese lugar, cerca de la puerta de entrada hay a 10 o a 15 metros un vertedero ahí en la escuela. Otra inquietud de ustedes vamos a ver ahora. A. Sánchez dice, no se ha hablado de la enseñanza politécnica, específicamente de los obreros calificados. Quisiera saber si un alumno aún sin terminar y contando con 16 años puede matricular la facultad obrera para alcanzar el 12 grado. Y otra inquietud. En este caso es de Helio y sería la última de este momento. Dice, aquí en Villa Clara matricularon 52 estudiantes en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de una proyección de 769. Por lo tanto, él analiza que solo se cumplió en un 6,76% y se incumplió en un 93%. Dice, eso también significa que en el 2019 podemos esperar en el mejor de los casos 52 nuevos profesores en la provincia. Pero ¿cuántas bajas habría ese mismo año solo por concepto de jubilación? Randy, hasta aquí las inquietudes que los especialistas ahora responderán. Gracias, Aixa, y también de esos mismos temas nos hablaron ustedes en sus llamadas telefónicas, les propongo escuchar algunas de ellas. Julio Pérez, profesor de Historia de Cuba y de Cultura Política de Boyeros, él hizo un contrato en la escuela pedagógica que está en la escuela Presidente Allende. El curso pasado finalizó ahora. Y ahora ayer, cuando fue, es jubilado, 72 años, ayer cuando fue, le planteó la directora que no podían renovarle el contrato porque aunque sea jubilado, tiene que trabajar a tiempo completo. Odalis Moreno Bonilla, Fantilla, en el municipio de Río Naranjo. Es sobre la secundaria básica, Pablo La Torrita de Brau. La escuela está en muy malas condiciones, no tienen mesas para los muchachos escribir, no tienen sillas y no hay iluminación y las ventanas y las puertas están en muy malas condiciones. Bueno, esos son algunos de los criterios, de las opiniones que ustedes nos han hecho llegar, tanto a través de la vía electrónica
como a través de las llamadas telefónicas y por supuesto también muchas otras que hemos estado recopilando. Realmente la cifra de opiniones de todo el país ha sido grande. Hay un tema, ministra, que creo que me parece importante comenzar hablando ahora en este momento de nuestra mesa redonda, que es el tema de la formación de maestros. Estaba la opinión de un profesor universitario de Villa Clara preocupado sobre el futuro de la formación de profesores en ese territorio. Hay otra opinión que escuchábamos ahora de un maestro jubilado que desea contratarse y que no ha sido, al parecer, atendida exactamente su petición. ¿Qué explicar en ambos casos, en el tema de la formación, de la superación y en el tema de los contratos de los maestros? Buenas tardes, Randy, a todos los compañeros. Bueno, realmente el día que comenzó la mesa redonda, en mi intervención inicial hice referencia a la prioridad que para el Ministerio de Educación tiene la formación de maestros, porque es que la esencia, el maestro es la esencia. Nosotros podemos trabajar en función de transformaciones, de adecuaciones, de flexibilidad, de querer hacer muchas cosas, pero realmente para nosotros tenemos que contar con los maestros que puedan concretar todo lo que se diseña a nivel de cada centro. En esa intervención yo decía que nosotros en el país tenemos una necesidad de 10.897 docentes y un déficit de 600. Incluso ayer con la intervención de la directora provincial, ya ese déficit en la capital, que era en el momento de mi intervención de 558, bueno, ya había disminuido un poquito porque nosotros no nos paramos y en todas las provincias, las direcciones provinciales de educación, municipales, bueno, están permanentemente buscando la solución para que ningún estudiante se quede sin recibir clase. Y también explicaba cómo nosotros del año pasado a este habíamos disminuido ese déficit en más de 6.000 estudiantes a partir de la primera graduación de las escuelas pedagógicas. Nosotros tenemos que ver la formación de maestros como un sistema, es decir, tenemos un sistema de formación de docentes en el país que está integrado, bueno, en primer lugar por los profesores que se forman en las universidades de ciencias pedagógicas o las facultades de pedagogía de las universidades de ciencias pedagógicas que ya se han integrado a las universidades del MES, que bueno, ocurrió en 3 provincias, ahora al iniciar este curso ocurrirá en 6 provincias más. Y que realmente tenemos que decir así, yo creo que no es un secreto, ayer también cuando intervenía la rectora de la Universidad de Holguín, también explicaba de la cifra limitada de jóvenes que acceden este año a las universidades porque tienen que aprobar las pruebas de ingreso. Es decir, para ingresar a las universidades de ciencias pedagógicas, a algunas de las carreras que formarse como licenciados en educación, tienen que, al igual que el resto de los estudiantes que ingresan a todas las carreras universitarias, tienen que aprobar las pruebas de ingreso. Y realmente nosotros no hemos logrado, a pesar de todo el esfuerzo del trabajo de formación vocacional, que los estudiantes que se inclinen por las carreras pedagógicas sean los estudiantes que están en mejores condiciones de aprobar las pruebas de ingreso. El año pasado esa cifra se incrementó a partir también, naturalmente, de que los resultados de las pruebas de ingreso fueron superiores. Este año, todos sabemos, aunque no se ha hablado aquí en detalle en la mesa redonda, pero este año los resultados de las pruebas de ingreso, bueno, disminuyeron. En función de eso también disminuyó el ingreso a las carreras pedagógicas, que más o menos se debe comportar alrededor del 60% de lo que se logró el año pasado. Pero nosotros también tenemos dentro de este sistema de formación de docentes la formación de maestros de nivel medio en nuestras 22 escuelas pedagógicas, que fue, ya está dando su fruto. Yo decía, bueno, ya un egreso, el primer egreso de 4.402 nuevos maestros que han ayudado al déficit, pero nosotros empezamos este curso escolar con alrededor de 23.000 estudiantes matriculados en estas escuelas pedagógicas. Es decir, que el año que viene debe incrementarse el egreso y así sucesivamente. Y que va a ser una cantera también importante para que ingresen después a la educación superior. Claro, estos jóvenes cuando egresan de las escuelas pedagógicas en las especialidades de primaria, preescolar especial y la carrera de inglés que se abrió desde el año pasado para ser maestros de inglés de las escuelas primarias, bueno, ellos después que egresen comienzan a trabajar, se preparan durante su primer año, se presentan a las pruebas de ingreso, que además son pruebas de ingreso diferenciadas, no son las mismas que realizan los jóvenes que terminan el grado 12,
sino teniendo en cuenta la formación que ellos recibieron en las escuelas pedagógicas. Ya ahora, es decir, que los primeros se presentarán a las pruebas de ingreso que se realizarán en el año 2015 para otorgarle carreras pedagógicas, porque naturalmente esa es la formación. Es decir, esa es otra manera que tenemos de formar docentes y para nosotros constituye una cantera importante de formación de docentes, porque realmente hemos comprobado que los muchachos todavía en secundaria básica, al terminar el noveno grado, tienen esa, es decir, están más motivados por convertirse en profesores. Y por lo tanto, esa red de escuelas pedagógicas realmente contribuirá a que nosotros completemos todos los maestros que nos hagan falta en la primaria, en el preescolar especial, también inglés, que es un déficit que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo ir creando una reserva para las escuelas y poder en un momento determinado irlos preparando, claro, los que más se destaquen para pasar como profesores de secundaria básica. Nosotros también hemos, hace varios años, hemos estado trabajando desde el 2010 para con los graduados de 12 grados de preuniversitario que no ingresen a la educación superior, se están formando como profesores de nivel medio en curso de 2 años a tiempo completo que se desarrolla en las universidades de ciencias pedagógicas, y en estos 3 graduaciones ya hemos tenido con más de 6.000 egresados que también tienen la misma posibilidad que los graduados de las escuelas pedagógicas de presentarse al examen de ingreso, de continuar estudios, incluso con un examen diferenciado. Pero también nosotros hemos estado trabajando en la formación de profesores para la enseñanza técnica y profesional. ¿Cuál ha sido la cantera? Los que se forman como técnicos de nivel medio. Es decir, los que se forman como técnicos de nivel medio, también hacemos una selección de esos egresados, los que más se destaquen, de manera tal que nosotros podamos también ir completando la plantilla de las escuelas de la enseñanza técnica y profesional. Nosotros hicimos un estudio, aquí también se comentó en un momento en la mesa redonda, hicimos un estudio hasta el 2018 de cada uno de los municipios del país. Hasta el 2018, y nosotros todavía en el 2018 vamos a tener 39 municipios en el país que van a contar con alternativas. Esa actualización naturalmente tenemos que irla haciendo todos los años a partir del ingreso a las escuelas pedagógicas, a las universidades, el curso de 2 años, pero realmente esta es una prioridad y nosotros no pensamos que, a pesar de lo que está ocurriendo con las universidades, bueno, vayamos a tener un retroceso importante en este sentido. En el caso de la incorporación de los jubilados, ajá, ministras, ¿qué ha estado pasando y qué, en este caso específico de Boyeros? Claro, ahí nosotros, con relación a los jubilados, todos los años se nos reincorporan una cifra importante de jubilados, que incluso a veces se jubilan e inmediatamente se contratan en la propia escuela. Pero también se puede utilizar la vía de la contratación por horas, no tiene que ser a tiempo completo. Hay muchos que prefieren contratarse por horas, es decir, hasta 12 horas a la semana, y naturalmente se le paga de acuerdo a la cantidad de horas que trabajan. Es decir, esa respuesta yo creo que ha sido una respuesta. Para esta persona que fue a la empresa de Boyeros, sí tiene la posibilidad de hacerlo por hora, no a tiempo completo. Pero también hay una que ustedes no lo plantearon, pero bueno, nosotros hemos leído todo lo que ha salido por las redes, etcétera. Hay un compañero que nos planteó que una fuente importante también de profesores que estamos desperdiciando es el uso, por ejemplo, de los estudiantes universitarios de los años superiores, pero que hay mucha rigidez en la manera de contratar, lo que tienen que tener varios grupos. Eso no es así. Si una persona se acerca y tiene labora en otro centro de trabajo, pero tiene la posibilidad de en una escuela asumir un grupo y una asignatura, nosotros lo aceptamos, porque lo más importante es que los estudiantes tengan tenga un profesor preparado, y eso no es una limitante. De hecho, ya hay experiencias en el país, como por ejemplo en Mayabeque, en la propia capital, se están haciendo análisis también en la provincia de Camagüey, para que los estudiantes universitarios, los alumnos ayudantes, los que tengan esa disposición, puedan también cooperar con nosotros impartiendo clases en nuestras escuelas. Hay algunas interrogantes, gracias ministra, hay algunas interrogantes también que tienen que ver con el tema de las condiciones materiales para iniciar el curso escolar. Ayer se dio una amplia explicación acá
por el director de logística del ministerio sobre todo lo que se ha preparado para este curso escolar. Sin embargo, hay algunas apreciaciones puntuales en algunos centros en diversas provincias de temas de condiciones materiales, algunos casos específicos muy puntuales también de algunos libros de textos o cuadernos escolares, y bueno, el tema de la computación, que ayer se planteaba que seguía siendo uno de los temas. Por ejemplo, bueno, más precisar fuertes, ¿no? El tema de la reparación de las escuelas. Yo creo que nosotros siempre hemos sido transparentes en el tema este de la reparación de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado planteamos que teníamos el 42% de nuestras escuelas evaluadas de regular y mal, escuelas que tenían problemas acumulados. El año pasado, 88 escuelas formaron parte del plan de inversiones, donde se emplearon 12,2 millones de pesos. En mantenimiento, 3.107 escuelas, donde se emplearon 71,4 millones de pesos. Y el año pasado nosotros logramos que alrededor de 1.000 escuelas pasaran de la categoría de regular y mal a la categoría de bien. En este año, como se explicó ayer, 50 escuelas están en el proceso de inversiones con 14,5 millones de pesos y 2.578 escuelas en inversiones con 71,3 millones de pesos. Fíjense que haciendo un análisis, prácticamente este año, con menos centros en inversiones y menos centros en mantenimiento, prácticamente se ha empleado el mismo monto del mismo financiamiento del año pasado, porque también a veces son el alcance de las acciones constructivas es mayor, incluso hay una planteles escuela, que son más grandes, claro, también planteles más grandes. A veces se empieza a reparar una escuela, se hace una proyección y realmente después que se inicia la reparación nos damos cuenta que hay que emplear más financiamiento, el alcance de lo que había que hacer es mayor. Y por lo tanto nosotros en estos dos años prácticamente hemos llegado al 50% de las escuelas, pero todavía tenemos muchos problemas acumulados. Le hemos dado una prioridad a las redes hidrosanitarias, que es una preocupación, disculpen, al cambio de carpintería, pintura, impermeable. También se ha hecho un trabajo intenso para crear las condiciones para poder instalar los laboratorios. Sabemos que en el país aún queda entre un 38 y un 40% con lo que se ha hecho hasta el momento en el 2014, entre un 38 y un 40% de escuelas que tienen situaciones constructivas y que realmente no es posible llegar, no es posible hacer lo que esa escuela necesitan porque no tenemos el financiamiento, no se han podido poner en el plan de la economía. Es cierto que por la televisión, bueno, están saliendo escuelas. Por ejemplo, ayer salió una escuela de Marianao, la Testa Zaragoza, que fue una escuela que tenía una situación deprimente. Yo visité en un momento determinado esa escuela, una escuela deprimente que no tenía ni ventana. Bueno, ayer se presentó todo el plan de reparación, prácticamente la escuela se ha hecho nueva, así como otras. Lo que pasa es que, bueno, muchas personas ven lo que se está haciendo, ven lo que sale por la televisión, pero también estamos de acuerdo que mientras la mía no se repare, la de mi Consejo Popular, la de mi municipio, donde está mi hijo, realmente seguirán existiendo insatisfacciones en este sentido. Nosotros, con relación al tema de la computación, ayer se explicó, vamos a empezar el curso con el 86,6% de disponibilidad, y Copectel nos ha planteado que hasta los meses de septiembre, octubre, no vamos a tener respuesta con la entrada de alrededor de 410 laboratorios de clientes ligeros y una cifra importante de kit para la reparación. Es decir, que vamos a empezar con esta situación, la indicación que hemos dado a los directores provinciales de buscar un equilibrio, de que en una escuela no tengamos el 100% de disponibilidad y en otra escuela esté al 0%, esté al 40%, sino que también se han estado haciendo movimientos. Nosotros también, con relación al mobiliario escolar, todos los años se hace una demanda. Hay una respuesta por parte de incluso empresas del ministerio, por empresas que existen en el país que se dedican a la elaboración del mobiliario, y todos los años hay un porciento de reposición. Pero bueno, tendríamos que revisar puntualmente esa escuela porque las condiciones que tenemos no son para que en una escuela un niño no tenga su silla, no tenga su mesa. Puntualmente tendremos que revisar esa situación. Y algún problema de enyerbamiento, bueno, que se plantee, yo creo que esa es una situación que hay que resolver en la escuela. Ayer se, en los
en las imágenes que nosotros vimos, vimos la participación ya incluso en esta semana de alumnos trabajando, de profesores, de padres, es decir, que esas son también situaciones que hay que resolverlas localmente, ¿no? Y yo creo que existe la disposición en todos los lugares, porque la educación realmente no es solamente un problema nuestro, educación, sino también es un problema social, donde todos debemos contribuir a que nuestras escuelas el 1 de septiembre comiencen en mejores condiciones. Hay aquí opiniones en ese mismo tema. Bueno, la capital, por supuesto, tiene un caudal de opiniones importante en este asunto, porque es también la que más planteles tiene. Se ponían algunos ejemplos ahí. Hay otro ejemplo de la escuela Protesta de Baraguá en Boyeros, que dice que es una escuela que es un director joven que ha sacado la escuela adelante y que es una lástima que la escuela aún no esté en condiciones constructivas. Pero a la misma vez también hay otras opiniones. Por ejemplo, Caridad Rodríguez de Playa, que dice que en la primaria Raúl Gómez, que está cuidada y linda, y que los padres se reunieron para pintarla, para repararla, para trabajar. También Claudia María Fernández Soler, que plantea que la escuela Pepito Mendoza García, ha habido un complemento a padres y profesores que han arreglado la escuela, la han limpiado, se han realizado trabajos voluntarios y quieren que estimule la escuela, ya que se lo merece. Son parte de las opiniones que han llegado, pero me gustaría, Yané, la directora provincial de La Habana, que en el caso específico de la capital, en el ámbito de las acciones constructivas, de las inversiones, ¿qué se ha hecho? Porque hay varias opiniones que tienen que ver con la capital. Bueno, Randy, tú me adelantabas el tema de la red escolar en La Habana. Nosotros tenemos 1.240 centros y 330 escuelas adaptadas, casas adaptadas para escuelas. Además, que tenemos un número significativo de centros que tienen un nivel de explotación de más de 50 años dentro de estas 330 casas adaptadas para escuelas. Este curso escolar se han priorizado acciones de reparación y mantenimiento que abarcan, en primer lugar, dar respuesta al reordenamiento de la red escolar asumido acá en La Habana. También el rescate en el valor de uso de centros que estaban cerrados parcial o totalmente, la reparación y mantenimiento a centros escolares y a las 12 villas que albergan a los profesores de otras provincias. Es otra de las complejidades que tiene la Habana. A los 2.451 profesor de otras provincias. Decirte, Randy, que se ha hecho un programa al que le hemos llegado a 803 centros. En estos 803 centros hemos trabajado en 625 en el programa hidrosanitario. Esto significa que se han llevado 5.000 juegos de baño a nuestras escuelas y 2.500 lavamanos. Y esto no es el juego de baño y el lavamanos solo, es el latiguillo, es la pila, es la tubería, y son otro grupo de recursos para poder poner un baño en completa utilidad. Decirte que 169 centros han estado reparados y en mantenimiento en acciones que van desde la sustitución de cubiertas parcial y total, la impermeabilización, el arreglo de la electricidad, las hidrosanitarias, y hemos estado trabajando en el tema de la sustitución de carpintería de madera en muy mal estado por carpintería de aluminio, mamparas de baño y puertas, con una calidad superior y, por supuesto, una vitalidad de mucho más tiempo. Se han mejorado los enchapes de los baños, hay baños que se han sustituido completos sus enchapes, cocina, y la pintura en centros escolares. Hemos ejecutado también en este curso escolar 9 inversiones y se han reparado, como te decía anteriormente, las villas de los profesores. Y además, el 100% de los laboratorios en nuestros 37 preuniversitarios en la capital de biología, química y física. Es un proceso que está haciendo a la par del mantenimiento de las reparaciones, también las fuerzas constructivas y la propia escuela trabajando en los laboratorios. En secundaria básica, 127 laboratorios. Esto representa 254 locales, porque es el local de física y química y biología, y ahí tú tienes que entrar no solo con el módulo, también tienes que entrar con la electricidad, tienes que entrar con los tomacorrientes, tienes que entrar con el agua, el fregadero que se pone, la pila. Hay un grupo de acciones en las que hemos estado trabajando, y recordemos que en la secundaria básica en los últimos 10 años no hubo laboratorio. Eso hay que revisarlo, y que, por supuesto, los padres lo conocen, muchos de ellos nos han estado acompañando. Hoy seguimos trabajando en 4 secundarias básicas con el tema de los laboratorios.
Aquí se hablaba de la escuela de playa y una escuela en San Miguel del Padrón. Bueno, esas dos escuelas están en el 42,1% al que no le hemos podido llegar. En La Habana hay un grupo de centros al que no le hemos podido llegar integralmente y se trabaja sistemáticamente, no se ha parado en todo el curso escolar. A mí sí me gustaría plantear la conducción que el gobierno y la presencia del partido en un chequeo sistemático que se hace en La Habana. Cada 15 días y en etapas del curso escolar, todas las semanas, los miércoles en la noche. Ahí participan nuestros directores municipales, nuestros jefes de inversión, el Consejo de Dirección de la provincia y nuestra ministra de Educación ha estado ahí junto a nuestra primera secretaria, a nuestra presidenta del gobierno, el presidente de las construcciones, el miembro del buró que atiende las construcciones, y como te decía, las empresas subordinadas al Consejo de la Administración, las empresas constructivas, el MICON, y los constructores de la unidad presupuestada de reparación y mantenimiento a centros escolares de nuestra capital. Los resultados alcanzados hasta este momento en la reparación, mantenimiento e inversiones no son los que nosotros necesitábamos, los que esperamos, los que quisiéramos todos, la familia y la educación tener. Pero hay que tener algo claro, Randy, la educación cuesta. Nosotros es un derecho porque no la pagamos y ya es habitual y casi que no lo mencionamos. Pero al país le cuesta la educación, le cuesta la educación. Cada recurso que se pone en nuestros centros tiene un nivel en moneda nacional o en CUC, que para nosotros es en CUC, pero todo el mundo sabe que cuando se compra en el exterior una taza de baño, que hemos recibido tazas y tanques del exterior, cuando se compra un recurso para poner en una escuela, eso al país le cuesta. Aunque yo como padre o yo como docente no tenga que pagar para acceder a mi escuela y mucho menos para utilizar ninguno de esos recursos. Y no siempre lo cuidamos como debiera ser. Por eso estaba hablando del tema, Randy. Mira, nosotros tenemos que cuidar lo que recibimos y tenemos que entender que si la escuela, el director, sus alumnos, la familia, la comunidad, no cuidamos lo que se pone en una escuela, eso nos tarda para que podamos avanzar hacia otras. En muchas ocasiones tenemos que regresar en la que ya pudimos trabajar y tener una acción, porque o se pierde algo o se rompe por un uso no adecuado del medio. Mira, en esa escuela, Cuba-Venezuela, el curso pasado en el periodo vacacional con la directora nacional de secundaria básica, estuvimos y participamos nosotros en un trabajo voluntario que se hizo allá, el embajador de Venezuela en Cuba en esa etapa, pues propició que un grupo de embajadores que coincidieron en el país, pues hicieran allí un trabajo voluntario y nos incorporamos y estuvimos con ellos. Y la Dirección Provincial de Educación con la Dirección de Playa llevó un nivel de muebles a esa escuela. La comunidad lo sabe porque nos acompañaron a bajar la mesa, la silla. Pero cuando uno revisa, el mueble no se diluye. El mueble lo rompemos porque lo usamos inadecuadamente. El mueble cuando se rompe, lo ponemos en un lugar y no lo llevamos a los lugares que existen en todos los municipios, sobre todo en el municipio Playa, en los 15 municipios de la capital existe un local donde se recupera el mueble, donde allí lo lleva el director de la escuela, las personas de la escuela, el padre, y se recupera. Ah, pero si cuando ponemos un mueble no lo cuidamos, raspamos la mesa, tiramos la silla, no nos sentamos correctamente en él, no cuidamos lo que hoy tenemos en el aula, te repito, no puedo avanzar hacia otra escuela y seguir completando. Nosotros hemos recibido un nivel de mueble, se están llevando a las escuelas que hoy la matrícula excede del mueble que estaba en cada uno de los centros, pero sí se sigue revisando. En cada municipio hay funcionarios provinciales, funcionarios municipales, y el Ministerio está junto a nosotros acompañándonos en esta semana, y puntualmente esas situaciones se han estado revisando y se han estado cargando los muebles. Y en otros centros tendremos que en consejos populares revisar qué mueble me queda aquí en esta escuela y lo traslado a la otra. Un mueble que ya está usado, pero que se puede utilizar en otro lugar. Reconocer a todos los que nos han estado ayudando, te hablaba de todas las empresas constructoras, las personas que nos apoyan. Reconocer además el papel de la familia que se ha estado incorporando en esta etapa y en todo el curso escolar para apoyar en acciones que se han estado haciendo en su centro. Pero repito, el cuidado de la escuela, empezar por nosotros, de la familia en el apoyo que nos pueden seguir dando y de la comunidad en general, que continuamos siendo personas que vamos por el mismo fin y buscamos los mismos resultados. Sin duda este es un tema, por supuesto, que como decía la ministra, no estaremos satisfechos hasta que cada escuela pueda tener las mejores condiciones, y siempre habrá
pues a pesar de todo lo que el país pone en función de la educación, problemas puntuales que seguir atendiendo. Dejo para último en este bloque, ministra, un tema del que hemos hablado varias veces en la mesa redonda, pero que siempre es importante recalcarlo. Ahí siguen las interrogantes sobre el tema de los obreros calificados, los técnicos medios, el nivel medio superior. ¿Qué explicarle a nuestros televidentes sobre este tema? Bueno, este es un tema que yo creo que en todas las mesas redondas se ha abordado, ¿no? Y por la prensa también ha salido, incluso la educación superior, el Ministerio de Educación Superior, cuando ha dado entrevista también, ha abordado este tema. Los estudiantes que se gradúan, los egresados de técnico de nivel medio de nuestros institutos politécnicos, egresan con el nivel correspondiente que les permite presentarse a las pruebas de ingreso. Y si aprueban estas pruebas de ingreso, ingresar a la universidad. Lo mismo ocurre con el egresado de nuestras escuelas pedagógicas, lo mismo ocurre con el curso este de 2 años de nivel medio. Es decir, que no hay ninguna razón para que un joven que egrese de nivel medio quiera entonces matricular a una facultad de campesina para adquirir el grado 12. No tiene que hacerlo, al contrario, lo que queremos incluso que se incorporen a los cursos de repaso que nosotros ofrecemos hace varios años, de 28 semanas, de 56 semanas, para prepararlo para los exámenes de ingreso. Y también los que se gradúan de obrero calificado tienen la posibilidad de continuar su formación como técnico medio en los politécnicos donde se formaron y en las mismas especialidades. Eso se ha divulgado mucho, a veces no hay mucho acceso, a veces no se conoce o a veces no se acercan a donde tienen que acercarse, pero eso está establecido. Gracias, ministra, por esa respuesta. Yo les propongo ver un material que teníamos por ahí pendiente desde Cienfuegos, el Politécnico 5 de Septiembre, que es uno de los importantes politécnicos que tiene el país por los egresados que salen de esa institución y que tiene también una labor necesaria de formación vocacional. Nuevas máquinas de soldar. En el taller de transporte, la planta de elevado para la reparación de vehículos y el balanceador de gomas de auto. Un taladro vertical enmaquinado, medios de protección y otras herramientas de trabajo servirán el próximo curso para la preparación de estudiantes de la enseñanza técnico-profesional. A partir de un proceso, del proceso integracionista del ALBA, bajo la dirección de PDVSA y el gobierno en el territorio, nosotros fuimos beneficiados con una inversión de más de $1 millón en función de esto que le mencionamos. Los talleres de la escuela fueron reparados capitalmente. Los talleres de la escuela hoy tienen las mejores condiciones técnicas para asumir a los estudiantes en su proceso de formación. En el Centro Politécnico 5 de Septiembre se repararon los dormitorios con capacidad para 500 internos. Climatización y nuevos muebles mejorarán la permanencia en el teatro. En tanto, la formación profesional trae novedades en el periodo lectivo 2014-2015. Este curso tenemos proyectado 42 aulas anexas a lo largo de todo el curso y para esto vamos a necesitar el servicio de 82 especialistas que nos van a impartir docencia a lo largo de todo el curso 2014-2015. Estas aulas anexas están potenciadas sobre todo en el Ministerio de Transporte con la cantidad de especialidades que se aperturan de este ministerio, incluyendo especialidades nuevas, como el caso de la electricidad de vehículos automotores, una especialidad novedosa que se apertura a partir de pedido del propio Ministerio de Transporte. Nosotros vamos a recibir en este curso escolar una matrícula de 1.182 estudiantes y el Politécnico va a tener 24 especialidades técnicas. Los profesores reciben módulos para organizar sus clases e higienizan las áreas que han permanecido casi desiertas en los últimos tiempos. De igual manera, interesa al claustro el desempeño de los estudiantes en las aulas anexas. No ya en una condición simulada como se puede hacer dentro de una escuela, sino ya en una condición real de producción. Y allí se fortalece también lo que es la conciencia de productores de este estudiante, porque él sabe cuál es la importancia económica del trabajo que él está haciendo. La formación de quienes asegurarán el desarrollo industrial de Cienfuegos va en sus manos. Un buen comienzo será sostén y garantía de un exitoso cierre escolar. Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, otra de nuestras buenas instituciones educacionales, de las que tenemos que seguir pues replicando en todo el país, este Politécnico de Cienfuegos. Otras llamadas de ustedes pues atendieron a temas que son también muy importantes. El preuniversitario fue uno de los asuntos que más llamadas y más comentarios causó en estos días, y también otros que son de interés, como la lengua extranjera, en este caso el inglés. Escuchemos algunas de las llamadas telefónicas que recibimos en las últimas jornadas. Rosana Hernández, vivo aquí en el municipio de Habana del Este y quisiera hacer una pregunta a los funcionarios relacionado con la enseñanza preuniversitaria. Si en este curso es cierto que los niños de 12 grados, el curso se les va a alargar hasta mayo. Y la otra duda que yo tenía es que si es cierto también que los niños que realicen las evaluaciones, cuando vayan a revalorizar, tienen que renunciar a la primera nota que cogieron. Sandra y Meli Serrano, municipio Playa, provincia Habana. La duda es si la nota para hacer para las revalorizaciones, para subir notas, si se pierde la nota anterior. Bueno, así preguntaban ustedes. Hay otras interrogantes que nos hicieron llegar a través de la vía electrónica o los comentarios en los sitios web. Aiza Aivia vuelve de nuevo con nosotros aquí a la Mesa Redonda. Bueno, vamos a ver las inquietudes de ustedes, a ver, en esta tercera ronda de inquietudes y preguntas. Bueno, Juan Fernández dice, la educación secundaria en el pasado curso escolar tuvo serias dificultades en Ciudad de La Habana por necesidades de docentes para impartir las clases de idioma inglés. ¿Cómo se enfrentará esta situación en el próximo curso? Pregunta Juan. Otra pregunta de ustedes, a ver. Norma Corrales Fernández dice, ¿por qué reducen las posibilidades a los estudiantes del preuniversitario para subir nota, teniendo en cuenta que en muchas escuelas aún existen dificultades con la calidad y permanencia de los profesores? Vamos a ver otra pregunta. Magali dice, tengo un hijo que este año culminará el grado 12 y le dijeron en la reunión de padres previa al curso, al inicio del curso, que las pruebas finales terminarían el 27 de marzo y que en abril son los exámenes de ingreso a la educación superior. Dice ella que no entendió muy bien y quisiera que le explicara, pero tiene otra inquietud. Dice que el horario de entrada anunciado en esa reunión es de las 7 de la mañana y a Magali le preocupa que es demasiado temprano, teniendo en cuenta los problemas del transporte urbano. Otra inquietud. Vamos a ver otra pregunta de ustedes. Mercedes dice, ¿por qué no se nos explicó sobre las causas del retroceso en los resultados de las pruebas de ingreso en el curso anterior? ¿Cómo se explica que con estudiantes seleccionados y más experiencia, los resultados fueran peores que en cursos anteriores? A ver, otra inquietud de ustedes. En este caso, y con eso cierro, es un comentario, y yo creo que válido, dice, y es de Yaniel Pérez Hernández, dice, felicito a los profesores y maestros de avanzada edad que se reincorporan a las aulas a seguir aportando al sistema educativo en Cuba. Dice Yaniel, con mucha alegría se les ve en las calles en la mañana cuando se trasladan a los centros educacionales. Hasta aquí, Randy, las inquietudes, y yo creo que este comentario... muy positivo. Gracias, Aiza. Como tú señalabas, pues también felicitación a todos esos maestros y profesores que están regresando a las aulas, y como señalabas, también muchas opiniones que llevan a felicitar al Ministerio de Educación por toda esta información que se estaba brindando durante todas las últimas jornadas. Voy al tema del inglés, Yané, aunque es un tema que es general, pero bueno, en el caso particular de La Habana hay varias inquietudes con el comportamiento de los profesores, con los cuadernos, con la enseñanza del inglés. ¿Qué explicación darle a los padres, a los televidentes y radiovidentes? Es real, Randy. En La Habana a nosotros hoy nos están faltando 216 profesores de inglés para enfrentar el próximo curso escolar. Con mayor expresión en la secundaria básica, 103 profesores que hoy no contamos con ellos, y 48 en la educación primaria. ¿Cuáles son las alternativas que hasta este momento hemos estado planteando? Primero, el bloqueo de la asignatura por semestre. Esto representa que se concentran las asignaturas en uno u otro semestre, y esto permite que el profesor pueda trabajar en otro grupo de su propia escuela o en otra escuela de la misma educación. Se trabaja también en estos momentos porque en cada secundaria básica de la capital contar al menos con un profesor de inglés. Seguimos recibiendo las alternativas, reforzando el trabajo metodológico por parte de los equipos y los metodólogos
que hoy tenemos. El uso óptimo de las teleclases y de los cuadernos de trabajo también es otra de las alternativas, y excepcionalmente pues se abona la asignatura, o sea, no se otorga nota ni cuenta en el índice académico para los estudiantes que no recibieron la asignatura. Esto es un espacio que nos da la posibilidad de que se conozca por los capitalinos. La ministra ha estado explicando cómo podemos contratar a los universitarios, alumnos ayudantes que tengan resultados. También explicaba cómo los jubilados contratados, personas de otros organismos que dominen el idioma, que no tienen que estar a tiempo completo, que es por hora, y sería muy favorable pues que se acerquen a las direcciones municipales de educación, a las propias escuelas, que los estaríamos recibiendo y con mucha satisfacción contaríamos con su apoyo el próximo curso escolar. Los que están prepararán a los que lleguen. Los que están seguirán haciendo el esfuerzo y seguirán cumpliendo con lo que está establecido para que en nuestras escuelas podamos tener los profesores de inglés. Pero es real que la situación en estos momentos es la que te he acabado de plantear. No, pues también sirva la mesa redonda como un llamado a quienes tengan la vocación y la posibilidad de enseñar idioma inglés, que puedan incorporarse a las escuelas en la capital o en otras zonas del país donde haya algún déficit para este elemento, que yo creo que es vital también en la superación cultural de nuestros niños y jóvenes. Es elemental que, además de todos los conocimientos de biología, física, química y los demás, pues también una lengua adicional es importante en la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. El tema del preuniversitario, viceministra Margarita, un tema que ha generado varias opiniones, pero sobre todo el 12 grado, que es donde más se han concentrado las opiniones. El tema de la evaluación, hay varias confusiones con el tema de si se puede revalorizar o y pierde la nota anterior o no, con el tema de si tiene más posibilidades o no de subir nota. ¿Qué explicar sobre el tema de la evaluación para el 12 grado y en general para el preuniversitario? Correcto, Randy. Sí, yo voy a comenzar a partir del comentario que se hace de las pruebas de ingreso. Y creo que no hemos hecho el comentario porque estábamos hablando perfectamente de qué queremos hacer el próximo curso escolar. Pero ciertamente nosotros obtuvimos como resultado de las pruebas de ingreso este curso un 62,2% de estudiantes aprobados. Esto significa que nosotros descendimos en los resultados con respecto al curso anterior. En matemáticas, de 444 estudiantes aprobaron, de 32.360 estudiantes aprobaron 21.244, alcanzamos el 65%, 7 puntos porcentuales menos que el curso anterior. En español estuvimos también por debajo, aunque es la asignatura que con mejores resultados obtuvimos, 1,2 puntos por debajo. Y la situación más complicada la obtuvimos en la asignatura de historia, que ciertamente alcanzamos un 77% de aprobado, 14,6 puntos menos que el curso anterior. Indiscutiblemente el Ministerio de Educación tiene preocupación con esos resultados, porque como bien dice el comentario, estamos trabajando, hay una estrategia que está establecida para la preparación para el ingreso y la atención al grado 12, que venía dando resultados favorables. Nos ha realmente sorprendido en esta situación estos resultados alcanzados. Aquí hay diferentes causas, que nosotros por la propia dinámica de trabajo en el año hemos estado identificando. Hay una en primer lugar, que es el trabajo con la base material de estudio que está disponible en cada una de las escuelas. Pensamos que todavía falta efectividad en esa dirección. Yo creo que todavía no explotamos todas las posibilidades que hay para el desarrollo de ejercitación en función de los contenidos que van a las pruebas de ingreso. Y un elemento importante en relación con matemáticas y español historia es cómo se dedica mucho más tiempo a matemáticas que al resto de las asignaturas. Ahora, nosotros no estamos satisfechos que esas sean realmente las causas que nos llevó al descenso que tuvimos este año. Y por esa razón, a partir del 1 de septiembre se inicia un estudio de profundización en cada una de las provincias, de conjunto con las universidades de ciencias pedagógicas y las comisiones provinciales de ingreso, para encontrar las verdaderas causas. Hay un equipo de trabajo de conjunto con el ICCP, las universidades y las direcciones provinciales de educación, rectorado por la dirección nacional, que nos tiene que llevar a un resultado. O sea que nosotros estamos trabajando en esa dirección. Por esa misma razón, nosotros hicimos ajuste en el calendario del grado 12,
porque pensamos que una de las cuestiones que teníamos que trabajar también es cómo evitábamos que un bachiller se estaba formando en 2 años y medio, prácticamente, así se dijo en la mesa redonda el primer día. Por tanto, el 12 grado tiene una extensión de su proceso docente educativo, desde el mes de septiembre hasta el mes de abril. Por tanto, es cierto lo que le dijeron a la madre que plantea la situación, es un calendario con 2 periodos evaluativos, un primer periodo en los meses de diciembre a enero, donde se desarrollarán todas las evaluaciones finales que no son escritas y que tienen otra manera, o sea, que no son pruebas finales, se van a desarrollar en esa etapa, y en el mes de marzo y abril, pues se desarrollarán entonces las pruebas finales de matemática, español e historia. Claro, es mirando un buen entrenamiento para las pruebas de ingreso. Que se inicia además, todo el curso va a ser de preparación para las pruebas de ingreso. Hemos enfatizado además que se inicia el curso con una profundización y sistematización en los contenidos precedentes de décimo y onceno, sobre todo en estas 3 asignaturas, y por tanto esa profundización y consolidación se concentrará fundamentalmente en los meses de septiembre y octubre y se extenderá durante todo el curso escolar. Es cierto que las pruebas de ingreso se inician en abril. El 27 de abril se está desarrollando la prueba de matemáticas y el resto de la asignatura en los primera quincena de mayo. Pruebas que tendrán también este año su particularidad y que tendremos más detalles sobre eso con las autoridades del Ministerio de Educación Superior cuando concurran acá a nuestra mesa, porque ellos son los responsables de ese ejercicio. O sea, aquí nosotros con relación a la evaluación, que es el otro tema, o sea que el calendario, quiero acotar algo en el calendario también que me parece que es importante y que tiene que ver con la flexibilidad, porque hubo comentarios en preuniversitario e inquietudes con el horario y la ubicación de las asignaturas en dependencia de los grados. En preuniversitario la flexibilidad del horario es igual que en el resto de las educaciones, o en una sesión de la mañana o en la sesión de la tarde. ¿A qué hemos apuntado en preuniversitario? Y hemos sugerido que se trabaje en función de garantizar que los grados décimo y duodécimo estén ubicados en la sesión de la mañana, preferentemente. El de la entrada y el de la salida, que siempre son los más complejos. Exactamente. Preferentemente en sesión mañana. Y por tanto, en seno grado sería en la tarde. Pero vuelvo a decir que depende de las características de cada centro y de cada territorio. Y también hemos dicho que hubo una inquietud en relación con eso, que las asignaturas de ciencias se alternen con las de humanidades y se ubiquen preferentemente en los primeros turnos, o de la sesión mañana, si corresponde a la sesión mañana, y en la sesión de la tarde. O sea que es una aclaración que queremos hacer algunos comentarios que se hicieron. Señora ministra, hay un tema que también está entre los comentarios que recibimos y tiene que ver con los IPVC, que es un asunto que me parece también de mucha utilidad explicarlo. Se habla de la efectividad que ha tenido los IPVC a lo largo de la historia en la preparación de estudiantes y, por supuesto, en la entrega de estudiantes a la educación superior. Pregunta el doctor José Luis, a propósito de este tema, si hay una estrategia del Ministerio para propiciar el ingreso de más estudiantes a los IPVC desde el nivel de secundaria base. Sí. Antes voy a decir lo de la evaluación, que me parece que es importante, porque se han hecho ajustes en el sistema de evaluación. Y lo primero que quiero decir, que no es cierto que con el proceso de revalorización se pierda la nota que el alumno tiene. O sea, ratifico que se mantienen 3 espacios de evaluación en la etapa de evaluación final. El ordinario, la revalorización y el extraordinario. Y la revalorización mantiene sus mismos requisitos. Todo estudiante que quiera elevar notas, si no ha suspendido y quiere elevar su nota, lo puede hacer. Y no pierde la nota que lleva, sino que adquiere la mayor nota. La mayor de, entre las dos. Alcance, entre las dos. El alumno que suspende el ordinario, pues por supuesto se presenta a la revalorización. Y si no vence los contenidos aquí, pues puede ir a extraordinario. Por tanto, esas inquietudes no son ciertas. La revalorización no elimina la nota que trae el estudiante. En relación con los IPVC, es cierto, nosotros hemos venido reforzando la estrategia de atención a los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas. Tenemos una estrategia conjunta, incluso con el Ministerio de Educación Superior, encaminada a lograr los objetivos por los cuales surgieron estos centros. Nosotros estamos enfatizando, el curso pasado trabajamos con intencionalidad e intensidad en esta dirección, hemos ido organizando mejor el trabajo, cohesionando más la actividad de los diferentes directores y una estrategia donde estamos enfatizando de manera
centrar en primer lugar el trabajo vocacional y orientación profesional en estos centros, que no se realizan solo en el preuniversitario, sino desde las secundarias básicas y, por supuesto, de la educación primaria. Nosotros mantenemos requisitos para ingresar a estos centros y uno de los objetivos esenciales de todo lo que hacemos en relación con el trabajo del IPBC es lograr que funcione como un centro de entrenamiento provinciales y que los estudiantes opten por carreras de ciencia. O sea, yo creo que esa es una de las cuestiones esenciales, lo hemos logrado. Cada curso escolar tenemos un porciento significativo de estudiantes que optan por carreras de ciencia en los institutos preuniversitarios vocacionales. Y esa es la intención del Ministerio de Educación, mantener una estrategia que logre que haya un mayor ingreso. Nosotros cumplimos con satisfacción el plan de ingreso a las escuelas vocacionales y además de eso, que cuando estén dentro de estos centros, pues la principal motivación e interés esté encaminada a estudiar carreras de ciencia. Por tanto, el Ministerio mantiene una estrategia en esa dirección. Gracias, viceministra. Me quedan apenas unos minutos y me gustaría, después de estos tres días de sesiones en estas mesas redondas, ministra, donde hemos ampliado y hablado sobre los temas de la educación en el país, bueno, pues llegar a una especie de mensaje, de conclusión a toda la familia, a todos los educadores cubanos ya a pocas horas del inicio del curso escolar. Bueno, yo creo que en estos tres días de mesas redondas, que han sido muy importantes para nosotros, el Ministerio de Educación ha tenido la posibilidad de informar al pueblo sobre la situación que tenemos para iniciar el curso escolar. Yo creo que se ha evidenciado y en las intervenciones que se han hecho por los principales cuadros del Ministerio, se ha planteado abiertamente, con toda franqueza, que no todo está resuelto. Porque muchas veces se dice, la ministra en la mesa redonda planteó que el curso está listo, que todo está listo, que todo está resuelto, y eso no, ese nunca ha sido el ánimo nuestro. Aquí se ha planteado incluso el libro que falta en una provincia, el laboratorio que no ha llegado, por ejemplo, de secundaria básica, porque el completamiento no está previsto en estos momentos, la situación que tenemos con la cocción, con la refrigeración, con la computación. Por lo tanto, yo creo que hemos sido franco, abiertos en la valoración del inicio del curso escolar. Yo creo que con la humildad que caracteriza al magisterio cubano, estamos abiertos a recibir toda la ayuda, escuchar sugerencias, críticas, recomendaciones, porque el Ministerio de Educación necesita de eso. Y por eso también hemos estado planteando que en todos nuestros directores y en todos nuestros niveles, el atender al padre, atender a la familia, tiene que constituir una prioridad. Y es una manera concreta de nosotros poder seguir avanzando en el trabajo. Por lo tanto, nosotros exhortamos a los directores, maestros, alumnos, trabajadores en general, la comunidad, a unirnos para garantizar un curso escolar superior. Y yo quiero concluir diciendo lo siguiente: aquí se ha mencionado en varios momentos la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad. La concepción que tenemos es que la escuela se convierta en el centro cultural más importante de la comunidad es el resultado de organizar bien la escuela, una escuela donde haya disciplina, donde los maestros sean ejemplos, donde los maestros se preparen, donde se impartan buenas clases, donde no se produzcan incidencias, donde realmente la escuela funcione adecuadamente, escuela abierta a la comunidad, pero también aportando a la comunidad. Y también decimos que no es el Ministerio de Educación el que le va a dar la categoría a cada una de las escuelas de que es el centro cultural más importante de la comunidad. Yo pienso que es la propia comunidad, la sociedad, la que va a decir si realmente esa escuela ha alcanzado esos méritos. Ese es el gran objetivo que tiene la educación cubana: convertir el proceso de educación más allá de la instrucción, que sea un proceso cultural, un proceso de superación humana de cada uno de sus integrantes, en medio de avatares, de problemas, de deficiencias, pero sobre todo de mucha entrega y mucha voluntad que tiene todo el sistema de educación, especialmente los profesores y maestros, piezas clave de todo este engranaje y elementos decisivos en lograr realmente lo que se ha planteado para este próximo curso escolar. Un curso con mayor exigencia, pero también con flexibilidades que permitirán que cada una de las
escuelas conforme por sí misma lo que debe ser su programa educativo, su formación de los estudiantes que allí se gradúan. Yo quiero agradecerle a la ministra, a los viceministros, a los directores que han estado con nosotros en estos días por la amplia información que se le ha podido brindar a nuestro pueblo, a los cientos de televidentes y radiovidentes que se han comunicado con el programa a través de las diferentes vías para exponer sus criterios y argumentos, y por supuesto que, como hemos dicho otras veces, no será la última vez en que estaremos hablando de educación en esta mesa redonda. Mucho nos queda por hablar en este sentido, y además dentro de unos días estaremos con la educación superior, también componente esencial del sistema de educación en nuestro país. Nos despedimos como en las últimas jornadas con un nuevo capítulo de la serie Fidel es Fidel, el momento de la presencia de nuestro comandante en jefe en Sudáfrica, un hito histórico de esa comunión que siempre ha existido entre Cuba y los pueblos africanos. Muy buenas noches. Muchas cosas tienen que cesar, y para ello, primero que nada, tienen que cesar entre nosotros la desunión, las guerras étnicas y los conflictos entre nuestros pueblos, llamados a luchar por su desarrollo y el derecho a sobrevivir y ocupar un lugar digno en el mundo de mañana. Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos, por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando.
Buenas noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero.